¿Por dónde? ¡Por abajo! ¡Por la ciénaga! ¿Quién te lo dijo? Lo están dando por radio. Un comunicado de Fidel. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo de ustedes por el momento es quedarse aquí. Serafín bajó al pueblo a buscar orientaciones. Parece que la cosa es en grande. Y la Serafín que avise rápido cualquier cosa. ¡Bien! ¡Nos manden un radio para acá! ¡Perfecto! Por la ciénaga. ¿Qué lugares cogieron? Ahora sí que me siento preso aquí. ¿Tú crees? Que a partir de ahora hay que estar en la superviva. Vamos a apurarnos para que no nos coja la noche. Con la de hoy basta. Él se tira esta noche o ya no se tira. Respiriendo en los 1570 kilociclos onda larga y los 6 megaciclos cuanta de 49 metros en onda corta desde la ciudad de Miami. Atención, pueblo de Cuba, atención. El gobierno cubano en el exilio anunció esta madrugada que fuerzas anticastristas se desembarcaron al amanecer apoyadas por la aviación por 3 puntos de la costa sur de la provincia de Las Piñas. Yo me voy. Fuentes bien informadas. ¿Tú? Han hecho saber que los batallones de los milicianos de campo, las unidades del ejército de la marina, se han desplegado. ¡Le dio! ¡Nos vamos! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¿Tú también, Eustaquio? No, no, yo me quedo. ¿Qué cosa? El mi gente mando yo y tú vienes conmigo. Me llevo 4 de mis hombres. Al resto te los presto hasta esta noche. Bueno, tú tienes que estar en la carretera como todos los demás. Algo que hay que hacer es hacerse sentir. Tú no te preocupes, que esta misma noche estoy en ese pedazo de carretera y no hay carro que pase entero por el pueblo. Antes del amanecer, esto te perjudica a ti mismo como rey. Esto es cuestión de hora. Llego y acabo. Bueno. Allá tú. ¡Vamos! ¡Recogiendo!
dije que te habías mudado para acá y que yo no lo sabía. No, yo sigo en Ciudad y la estoy aquí de paso. ¿Tu gente cómo anda? Bien, la vieja está viviendo con mi hermana allá en Esmeralda. Así que te me has vuelto camagüeyano. Y con la falta que me hace gente como tú aquí en las lomas estas. No, vine por 30 días nada más con una brigada de la construcción. ¿Qué están haciendo? Creo que vamos a adelantar una hora allá arriba. ¿Y qué? ¿Vas a ver a Serafín? Bueno, no sé si me dará tiempo. Si tienes una oportunidad, llega allá. Te va a dar mucha alegría. Le estamos metiendo mano a cosas que eran un sueño en el 55. Ha llovido bastante entonces para acá. Hablando de agua, creo que es una presa en lo que vamos a trabajar. Ah, puede ser. Ahí arriba estamos haciendo una que va a embalsar más agua que la que ha caído desde que tú te fuiste. Esa debe ser. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. Oye, necesito que cualquier cosa me tienes ahí en el IRRA. No, señor. Me la tuvo. Esto no está completo nada. Mira, ahí están los papeles. Día por día, hora por hora y firmado por el jefe. Hablado del equipo. Eso nunca se ha pegado aquí. Yo siempre hablo en hablado. Pues mira, debía de romperlo, ¿qué te parece? Porque esto tiene un fallo de control. Así que vamos a ver eso. Si yo muevo un equipo de un lugar para otro, a mí hay que pagármelo. Porque eso es pincha o no es pincha. Esto no es un potrero. Aquí hay maraña con el pago. Aquí no se le hace maraña a nadie. El tiempo que cuenta es el tiempo que se trabaja en la obra. Ese se paga y se paga bien. El tiempo de traslado de equipo no se paga. Punto. Se acabó ese problema. El otro. El equipo que se rompa, el equipo que se paga. Y no hay andando que valga. Porque al paso que vamos nos quedamos sin equipo. Y eso les perjudica a ustedes, a nosotros, a la compañía, al gobierno. Mientras no se arregle el problema con los americanos, tienen que apretarse el cinturón. ¡Sí! ¡Eso lo dicen ustedes! Bueno, viejo, si tú tienes un pistón en tu casa, lo traes y te lo compramos. Y lo mismo le digo a usted. Si no se callan, ya saben. Eso se mandó. Te dijo bien claro que no vinieran, que se cancelaba la cosa. Allá no llegó nada. Y yo hablé anoche mismo con el delegado Ciego. No llegó nada. Ni carta, ni telegrama, nada. Y esto ha cambiado mucho. Ahora lo que hace falta es gente de pico y pala. Pero el personal que viene conmigo es un personal con calificación. Cualquiera de nosotros se busca de 40 a 50 pesos a la semana. Y sin salir de la provincia. No me venga con cuento que los equipos se están parando en la isla entera. Mira, conmigo vienen dos mecánicos que te limpian el taller en una semana. Si la cuestión es resolver. No, aquí no estamos por eso, imbécil. Mientras no llegue, empiezan nuevas. Pues viejo, ustedes pidieron el personal. Y nosotros ajustamos para trabajar aquí un mes. Así que vamos a ver. Hay un papel firmado de esta constructora con obras públicas de Camagüey. Aquí todo el mundo tiene mujer, hijo, familia. ¿Cuál es el problema? Nada, chico. Que allá se dijo una cosa y ahora aquí es otra. ¿Y a usted qué lo metió en eso? Él es un compañero de aquí de la brigada. Tú tienes moral para andar aquí así, Charo Carrillo. Eso lo decide el que manda aquí, Tixo Fabre. No tienes moral para mandar a nadie aquí porque tú fuiste el firro de los Ayala. Aquí no te conocerás, pero yo sí te conozco bien. Mira que él habla de birro, cara. Tú mataste gente en estas lomas. Tú debías estar fusilado, coño. Oye, que este es un esbirro y un asesino. Momento, ese hombre trabaja en esta obra y tiene la confianza de la revolución. Usted lo que está haciendo. Buen hijo de puta. Cuidado cómo habla, coño. Que yo sepa que te pidió un contingente a Camagüey para trabajar. No va a venir a formar bronca por gusto. Pues que allá se dijo una cosa y aquí resulta que es otra. ¿Y qué tú vas a esperar de esta gente? O sea, ya no se va. Mire, yo mi derecho lo defiendo donde quiera. Y la verdad se la digo a cualquiera. Está bueno ya. Me busco el lío. Usted se va. Porque que me voy, me voy. Yo no trabajo para esta gente. Bueno, compañero.
compañeros atiendan acá, que es lo que interesa. A ustedes se le hicieron en Camagüey algunos planteamientos sobre las condiciones de trabajo. Nosotros estamos amarrando todas las cosas para que ninguno tenga que regresar a su casa con menos de lo que pensaba. Si no es en esta obra, será en otra, pero eso se arregla. El asunto es que se arregla, compañero. Aclárense. Bueno, ya, viejo, cálmese. Nos dejamos ilusionar, ¿oíste? Nos dejamos ilusionar. Hicimos lo que parecía mejor. Aquí no va a pasar nada. ¡Nada! Y nos van a dejar solos. Eso está todavía por ver. Vamos a hablar con Oropesa. Podíamos haberlo ido con 2,000 pesos en el bolsillo y buscar posesión en otro lugar. No se lamente ahora de eso, viejo, ya. No siga por ahí. Los demás lo van a entregar todo y mansito. Todo bien, normal. El viejo se puso un poco bravucón, pero ya lo tranquilizaron. ¿Ya lejos? A ese le dimos un buen susto. Laureano no está por acusarlo siempre y cuando no haya más alteración del orden. ¿Orden? ¿Qué orden? Mire, viejo, yo me comprometí intercediendo por ustedes, pero si la cosa van a perjudicarme, procedo y me los cargo a los dos. Perdimos, ya lo sabemos. Ayala me dijo que podía facilitarle más bestias para que sacaran las cosas con mayor facilidad. Nosotros podemos conseguir las bestias con otra gente. No queremos agradecerle nada a los Ayala. Ni a su perro. Estos son los peores. Vamos, gracias. Ayala le damos. A vos, ¿usted cómo está, viejo? No me vaya a perder un sopapo y usted vaya a andar tan por lo legal, esta vez no hay nada que hacer. Esto está peor que nunca. ¿Y entonces qué se hace? No se hace una buena movilización. Veo los desalojos desde aquí hasta Yanigua. Se van a topar otra vez los Ayalas y los Gándaras. El viejo y yo nos confiamos en el pleito. A la corta se perdió Tirso. Pero esta lucha de ustedes ha sido conocida en toda la zona. Y ahora muchos campesinos saben que López Gándara y Ayala son una misma cosa. Debimos darnos cuenta que a la larga ellos podían más. Esa suma no se hace ahora, eso, Pablo. El Pico Tuerto todavía queda tierra que no está posesionada.
días, Graciano. ¿Qué viento te trae por aquí? Si su hijo se arriba, pues puedo probar a decirle lo que me trae. Ustedes se han sabido. Y hay gente que se ha enterado que está dispuesta a ayudar. Digo, si ustedes quieren. Nosotros lo que queremos es lo de nosotros. Por eso estamos dispuestos a ir hasta el fin del mundo. No, si la proposición que traigo está mucho más cerca, Graciano. Está ahí, en los Mareyes, que es mucho más grande que Río Negro. La proposición, me imagino que trae algún compromiso. Usted sabe que yo trabajo para el doctor López Gándara. Los problemas de nosotros los vamos a resolver nosotros solos. A los Mareyes van a estar solos, no tienen que compartir con nadie. Pero para llegar a los Mareyes, para llegar a cualquier parte, hay que acompañarse. Bien acompañado. Aquí entre nosotros, Tizio. Entre nosotros. Bien o regular. Por esta zona ahora las cosas se han complicado otra vez. Y ustedes, que eran los más difíciles, lo probaron el pellejo propio. Al grano, Antenor, al grano. Pues nada, por acá, Ayala, tragándose toda la tierra que no tiene dueño en los papeles. Y para allá, el doctor que está recuperando una tierra que le habían quitado los Ayala. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es que han metido una familia ahí. Una de ellas es la hermana de Chano Carrillo, creo. Sacando a esa gente de ahí, dándole al doctor una tierra para que la trabajen y una ayudita para empezar. Desalojando. Hombre, Graciano, ajuste de cuenta. ¡Suéltame, primo! ¡Suéltame la mano, coño! ¡Suéltame la mano! ¡Eso es la ley! ¡Eso es la ley! ¡Es la ley! ¡Ponerte contra ella! ¡Ponerte contra la ley! ¡Ponerme contra la ley! ¡Hazte quieto, chico! ¡En mi casa! Mira, Leoncio. Yo represento a don Laureano. Y estas tierras son de él. Era Chano. Los papeles esos que tiene el juez dicen otra cosa. Y si don Laureano quiere reclamar, que lo haga en Santa Clara. Y tú no te pongas a enmarañar esto. Déjame trabajar tranquilo, coño. Chano. Dile al doctor que estos son mi hermana y mi cuñado, por si no lo sabe. Lo sabe. Ayala no se va a quedar con las manos cruzadas, viejo. También lo sabe. Oye, ¿y tú? Coge mejor a tu gente, que para los que vienen. Come on.
¿Qué más quisiera yo? Los ánimos están demasiado caldeados. Mi padre y yo trabajamos esa tierra igual que Río Negro. Mire, Pinson, yo sé lo que es encariñarse con una tierra. Allí están las matas, todo lo que se ha ido levantando. Pero cuando yo le digo que no se puede, no se puede. Usted no perdió a su padre. Y otros no han perdido a sus familiares. Créame que esto es lo mejor para todos. Nadie va a atender esa tierra mejor que yo. Y menos teniendo a los Ayala encima. Usted ve, Tirso, siempre volvemos al mismo punto. Que todo está demasiado envenenado. Si todo está envenenado, no fui yo el primero que echó el veneno. Nosotros trabajábamos nuestra tierra, que era muy nuestra. Hasta que llegó Chano Carrillo y nos echó de allí para ponerse a vivir en ella. Cálmese, Tirso. Y escúcheme. Yo no lo voy a dejar abandonado en estos momentos. Pero usted tiene que irse de la zona. Yo tengo la responsabilidad de evitar que vuelvan a ocurrir hechos de violencia. Y desgraciadamente, usted es uno de los hombres que lo puede producir. Inclusive aunque usted no quiera. Ayala también tendrá que trasladar a algunos campesinos de sus tierras. Ven acá. Ve con él y encárgate de tasarle toda la siembra, como si fueran tuyas. Yo creo que en un par de meses podemos hablar de otra posesión. ¿Qué le parece? Serafín, me llevo a la familia para el llano. Es lo mejor que puedes hacer. Bueno, lo mejor o lo peor, no sé. Pero es lo que quiero hacer. El tiempo mira. ¿Qué dirá Tirso Fabre? ¿Qué va a decir de lo que en 6 meses han hecho mierda años de lucha? Mire, viejo, vamos a dejar eso así. Ya ha habido bastante lío y no vamos a ganar nada discutiendo. Lo que pasó, pasó. Pasó, sí. Pero como pasó, sin que tú me pidieras opinión, yo vengo a dártela ahora de todas maneras. Es muy triste que tu padre se quede enterrado aquí en esta loma por ponerse al servicio a última hora de un explotador que es igual que los Ayala o peor. Mire, a fin de cuentas, lo que gana, lo único que nos dio fue trabajo. No nos regaló nada. Y del daño que le pudimos hacer a los Ayala o a Chano, de eso no me arrepiento. Y todo lo que ha pasado no te enseñó nada. Lo mejor que puedes hacer es irte, pero bien lejos. Si ustedes nunca han tenido que arrimarse a nadie para poder seguir comiendo, yo los felicito por su buena suerte. Pero a usted nunca le han litigiado sus tierritas, porque le vienen de muy atrás. Y a nosotros no nos dieron descanso. Y el viejo y yo nos cansamos de pelear solo y de esperar por una ley para los de abajo que no acaba de llegar y que no llegará nunca. Si la gente de Martín lo localiza hoy, mañana puede moverse para acá. Sí, pero si mañana por la mañana no están aquí, nos vamos de todas formas. ¿Esto parece seguro? Sí, pero ya somos demasiado. En todo caso hay que dejarlo en práctico. Bueno, yo me voy andando. La verdad es que usted no sigue haciendo falta aquí. ¿Qué tú crees si lo dejamos para que espere mañana los compañeros? No hace falta. Escogemos a alguien de por aquí del lugar. Muchas gracias por todo, compañero. ¡Ay, qué coño! ¡Qué 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 coño! ¡Qué
se huele la espalda! ¡Oye! ¡Está bueno! ¡Vale la espalda! ¡Amarrar la selva a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ese que está ahí! Y además se ha portado muy bien. Está bueno, que aquí lo que hay que pelear juntos ahora, chico. Sí, pero yo no peleo con ese. Tienes que pelear con ese porque él está echado. Él está echado contra el comunismo, chico. A la madre. Y hay que entender eso. Si no, esto está muy jodido. Esa es mi última palabra. Y que este problema no vuelva a pasar aquí. La gente que subía a Pico Tuerto son alzados contra el gobierno. ¿Estás seguro? No te quepa duda. ¿Y cómo fue que te dejaron ir? No se dieron cuenta. Bueno, menos mal que no te pasó nada. Mejor es olvidarse de eso. No, ¿qué va? Yo no me quedo así. Yo ahora voy al pueblo a que lo sepan. Oye, no te metas en lío por gusto. Deja eso. Si me quedo callado, me comprometo con ellos. Sí, pero si vas y hablas con la gente de G2, entonces te comprometes con el gobierno. Yo quiero jugarle limpio a este gobierno. Ah, pero si la misma gente que está virada contra esto son gente también del gobierno, dicho. Los que yo vi ahí arriba discutiendo, muchos eran batistianos. Y al final todos se estaban poniendo de acuerdo. Está bien, porque eso es como en todo. Coño, acuérdate de Chano Carrillo. Ahora es revolucionario también. Mira, Antenor. Yo juego de un solo bando. Si pierdo, perdí. Mira, si tú vas a ver a la gente G2, me vas a perjudicar a mí. Mira que tú eres mierda, coño. Sí. ¿Y qué es lo que tú eres? Si va y me echa para adelante con ese jeno, que te voy a sacar los dientes. Déjate de guapería ahora porque me tienes cogido. Suelta, coño, que eso no es de hombre. Si tú fueras un hombre, ¿cómo hubieras enredado a mí en este problema? Yo no quería enredarte en nada. Pero esa gente se apareció de sorpresa. Cuidado de Belio, que sí está de lleno en todo esto. Yo lo único que he hecho es ayudar un poco. ¿Qué coño tienes tú contra él? Ah, compromiso que tiene uno. A ti no te han quitado nada. Tú vives mejor que nunca. Sí. Pero como van las cosas, me va a durar poco. Lo estoy viendo venir. Además, que yo no tengo nada que ver con esto, chico. Esto no es lo mío. Yo no me voy a quedar con esto por dentro. Mira, te puedes ir del escambrado yo mismo. Yo te pago el mes completo y borrón y cuenta nueva. Pero si en definitiva lo único que tú hiciste fue llevar a esa gente hasta allá arriba nada más. No pasó nada, no hubo problema, no mataron a nadie, ya. Coño, yo soy amigo tuyo. Yo te he ayudado una pila de veces. Antes y ahora. Tú lo que me embarcaste antes. Pero no me vas a embarcar ahora. ¿Y entonces qué hago, chico? Tú no sé. Yo sí sé lo que voy a hacer.
Me da un chance para perderme. ¿Eh? Yo no tengo que darte nada, Antenor. Vende a esa gente y ven conmigo al pueblo. O acábate de embarrar con ellos. Sube por ahí para arriba y ázate con el braña ese. Decide tú. Está bien. Yo te espero aquí. ¡Coño, confía en mí! ¿Seguro que te espero aquí? Tú no tienes lo que hace falta para esperarme a mí. Oye, era completo ahí. Oye, anda en esto, ¿sabes tú? ¿Qué? ¿No te gusta? No, no, el otro estaba mucho mejor que este. Así que trillaron rápido, viejo. Coño, ahora me vengo a enterar de que acá el americano. Que yo sepa, él nació en Cayo Valiente. Mira qué cosa es. Y sí, porque el periódico dice que la bronca nuestra es con los yanquis. Sí, pero es que lo cogieron porque le estaban dando medicina a los alzados. A las cosas de la vida, carajo. La medicina que Anglada me dio a mí para los alzados de la otra guerra. Mira acá tú y la mujer de Anglada, ¿qué? La mujer de Anglada está suelta y está. Sí, es que los buitres. Los buitres la traería. ¿Cómo está, chamo? Adentro. ¿Es usted Chano Carrillo? ¿Así dicen? El teniente lo quiere ver. ¿Dile que a la tarde paso por allá? El teniente dice que tiene que ser ahora. A ver acá, chico. Es un capricho. Yo digo lo que dice el teniente. ¡Coño! Pero es una gana de joderle el día a uno. Tengo Vero López. Y se juntan con los explotadores y con los batistianos para tratar de arrebatarles lo que la revolución les dio. Pero el gobierno revolucionario que le dio la tierra a los campesinos le da también un fusil para que la defiendan. Y ustedes, los que se dejaron confundir por esos traidores y sus amos, deben entender. Tienen que entender que la revolución es generosa y será siempre generosa con los explotados que se confundan. Pero que no le temblará la mano frente a los enemigos, frente a los que quieran destruirla. Sea quienes sean y vengan de donde vengan. Vayan bien. Oropesa, vine a verlo porque tengo que hablarle de una situación. Una situación bien resuelta en Pico Tuerto. No esperaba otra cosa de ti. ¿Y usted cómo lo sabe? Cuando me dijeron que te estabas acompañando a esos alzados, yo le dije a los compañeros, yo conozco a Tirso Fabre. Si está con esa gente es porque no sabe realmente lo que son. Acá el teniente Pina. Este es Tirso Fabre, el de lo de Pico Tuerto. Como usted o yo de ese grupo tenemos alguna información. Aquí está uno que desertó y que lo agarramos llegando a la Macagua. Allá arriba había de todo. Batistianos y contrabatistianos. Contrarrevolucionarios. Sí, eso ya lo sabemos por el detenido. Pero hace falta algo más. Y es con relación a la finca de ese Bello. Aquello es un centro de la gusanería. Y a nosotros nos hace falta que usted regrese allá y siga trabajando con Antenor como si nada. Yo para eso no sirvo. Usted allí puede ayudar mucho. Sí, sí, pero es que ya eso no se puede. Ya yo hablé con Antenor. ¿Tú le dijiste que venías para acá? Sí, yo fui a verlo porque me engañó. Fui a reclamarle como hombre.
No me dijo nada que esa gente eran alzados contra la revolución. Está bien. Teniente. Diga. Mi nombre es Celestino Romero. Yo soy de allá arriba, de Chaco Azul. Yo soy uno de los que estaba aquí, por lo que usted sabe. Sí, sí, yo te vi. ¿Pasa algo? Yo soy un hombre de trabajo, teniente. ¿Y qué? Yo quiero que usted sepa que yo he entendido todo lo que aquí se ha hablado. Ah, está muy bien. Estoy dispuesto a cooperar con ese gobierno en cualquier cosa que yo pueda. Bien. Lo tendré en cuenta. Celestino, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted ve lo que pasó? Tu reclamación como hombre no estuvo mal. Pero francamente, te quedaste corto. ¿Y usted en mi lugar qué hubiera hecho? No, yo no me puedo poner en tu lugar. Porque todo esto es mucho más importante que tu problema personal con Antenor. Yo estoy con la revolución, Oropesa. A mi manera, pero yo estoy. Eso mismo anda diciendo por ahí Chano Carrillo. No compare. Usted sabe muy bien que no es lo mismo. Si Chano se hiciera contrarrevolucionario, te alegraría, ¿eh? Francamente, sí. Y mire cómo es la cosa, que hasta aplazo la vuelta a Camagüey para ir a buscarlo. Esta es una lucha en la que vale la pena meterse. Pero no para resolver problemas personales. Pero se puede dar que las dos cosas coincidan. ¿Y si no coinciden? Se le revienta a uno el hígado. Eso mismo me pasa a mí. ¿Sabes por qué? Porque ni López Gándara ni Ayala se han alzado ni se alzarán nunca. Alineación, derecha. ¿Este es de los que vinieron en la cure? Este y los que se quemaron. Pero ahora se va el seguro. Armas rusas en barcos rusos. ¿No serán mejores que este? Un señor fusil. Rompe tronco, le dicen. ¿Te imaginas cuando esos tengan un hierro como este o parecido? Ahí afuera hay gente que cuando la cosa se ponga dura, sueltan esto y salen corriendo. Algunos sí. Y los demás dan la vuelta y se ponen del otro lado. No todos, Chano. La mayoría de eso no hizo nada cuando Batista. Para haber vivido en el medio de la Roma, ¿tú no hiciste mucho? No. Tú sabes que yo me la jugué más de una vez. Aquí nos conocemos todos. Sí, sí, pero eso no es así. Yo hice mucho más de lo que tú sabes. Siéntate. Lo que yo sé es que se te está yendo la lengua por ahí. Te estás comprometiendo en cosas serias. Bueno, ¿se puede discrepar o no se puede? Aprende a hacerlo en el momento y lugar oportuno. Los rumores dicen más que los informes. Y ya hay bastante de los dos. Esto está cada día peor, chico. Dime si es verdad o no. Esto cada día se pone más caliente. Por eso tienes que ser un tipo responsable. No todos te tenemos la misma estimación. ¿Tienen fichado? Eres un jíbaro, Chano. Dedícate a las lomas. Allá arriba no hay quien te haga un cuento. Pídele en gusto el asfalto. Allá arriba será igual. Esa gente estará viendo lo que uno hace o deja de hacer en todas partes. Eso depende de ti.
Ahora no me vengas con que no te lo avisé. El aviso nunca llegó, Chano. Te juro que nunca llegó. El aviso sin aviso tú te rajaste. Tú te fuiste de práctico con la milicia y apoyaste al gobierno en lo de las cooperativas esas. Espérate, yo te voy a explicar. En la reunión esa de las cooperativas... la reunión esa tú hablaste como el primero de los comunistas. Palabra por palabra yo sé lo que dijiste. ¿Quieres que te lo repita? Yo lo que quiero es que te acuerdes de los años que hace que nos conocemos. Por eso es que no voy a quemar la casa contigo dentro. ¿Cómo yo voy a levantar otra casa como esta? Y más como están las cosas ahora. Eso mismo era lo que tenías que pensar antes de irte de chivo de los comunistas. Atiéndeme, Chalo. Comprende mi situación metido aquí. A lo mejor tú entiéndeme a mí, Ovacio. Yo fui el primero que mandé sacar a mi familia de aquí del Escambray. Yo tengo que hacer entrar por el agua todo el mundo aquí en esta zona. Eso tiene que ser así. Déjame sacar las cosas. No me dejes sin negar el trío. Pero eso es corriendo. Tú dale. ¡Vamos! Tengo que volver a buscarte. No va a haber nada que quemar. Y te voy a tener que arrastrar. Seguro que los fidelistas le dan casa nueva. Mete a la milicia. No me tienes que regalar nada. Soy un hombre de trabajo. Procura que te la den en el llano. Si te sigues embarrando, aunque te la den en La Habana, te voy a buscar cuando esto se caiga. Y te ahorro. El informe del compañero del INRA lo explica bien claro. El plan del imperialismo promoviendo los alzamientos contra la revolución tiene muchos lados. Les ha fallado el lado militar. No han podido crear aquí dentro un ejército contrarrevolucionario. Ahora están tratando de organizarlo fuera. Pero todo esto nos ha desorganizado bastante a nosotros la producción. Los que siguen alzados están tratando de hacernos daño precisamente en ese terreno, en el de la producción. Y ese es el otro lado del plan del imperialismo. Por eso es que les pedimos que den el paso al frente, compañeros. Necesitamos organizar cooperativas en todas esas fincas abandonadas y ponerlas a producir. Bueno, ¿quién más? ¿Qué pasa ahí, compañero? Aquí estoy viendo caras que llevan un tiempo en el llano. Pero que no puedo creer que se hayan peleado con las lomas. Y muchos de ustedes me lo han demostrado ahora mismo con la limpia. Eso hay que pensarlo, Oropesa. Es cambiar de nuevo. Hay que verlo con la familia. De acuerdo. Muchos pueden decidirlo ahora, otros no. Pero nosotros queremos oír opiniones. Bueno. Yo sí tengo que seguir de operaciones detrás de los asados. Sigo toda la vida. Pero eso de meterse en una finca de esos que está asado, eso es como meterse en una ratonera. Eso es lo que quieren los asados, los gusanos y los que los ayudan. ¡Meterle miedo! Nosotros sabemos que eso es una tarea que no es nada fácil, compañero. Sabemos que se corren riesgos. Pensamos que muchos de ustedes pueden inclusive dejar a su familia en el llano temporalmente. Pero organizados en cooperativa, y por zona, y con las armas que se le van a entregar, los alzados tienen que pensarlo 10 veces antes de meterse a atacar una finca de esta. Mire, Europeza, yo estoy seguro que aquí hay unos cuantos compañeros más que se van a decidir. Pero en este momento, así... vaya, me parece que lo mejor es darle un tiempito para que lo piense. Bueno, empezamos con ustedes cuatro. Bien, compañeros, este es el ofrecimiento y el llamado que la revolución les hace en este momento. El que quiera pertenecer a esta vanguardia sabe dónde puede encontrarlo.
¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya fueron a avisar a María? No hacía falta. Bueno, vamos a conversar. ¿Me van a interrogar? Más o menos. Entonces váyanse al carajo. Mira, tú tienes la oportunidad de ayudar a salvar a tu tío. Y yo tengo la obligación de hacértelo entender. Ya no todavía está tiempo de dar marcha atrás, pero ese tiempo será acá. Él dice como ustedes, que para atrás ni para coger impulso. Y conmigo no cuenten, porque yo no traiciono. ¿Traición a qué? ¿Aquí? ¿A los allá? ¿A los batitianos que andan con ustedes? ¿A los yankees? A mí no me gusta el comunismo. ¿Pero qué te preocupes tú? Mira, José Bautista, vamos a tener mucho tiempo para conversar muchas cosas. Y tú vas a tener mucho tiempo para pensar en ello. Pero ahora, nuestro problema, y espero que lo hagas tuyo, es lograr que tu tío se entregue. O de capturarlo sin necesidad de matarlo. Ya, no se canse. Ya no es hombre que se entrega. Ya le han llegado unos cuantos recaditos de eso. Pero no lo van a ablandar. Y yo lo sigo. Ya no lo que es un pendejo. Y tú eres la tía del mismo palo. Porque si tú fueras la Dios, lo que tenías que haber hecho es haberte muerto. Y me haberte entregado para ahora aquí formando este cacareo. El viejo está bien, pero bueno, dime. Que me hacía falta verlo a él o a Oropesa para contarle algo que me pasó ahí ahora. Bueno, el viejo está para Santa Clara y Oropesa está para Manicaragua. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Chico, ¿qué cosa hace Chano Carrillo con Verde Olivo, pistola en la cintura y hablando al hombre de la revolución? Al capitán Perdomo. Lo llama urgentemente. Pero, compadre, ¿qué quieres que te diga? El tipo está integrado, está trabajando, participó en la lucha. ¿En la lucha? La gente puede cambiar. La vida un esbirro y toda la vida lo va a seguir siendo. Ladolino, el teniente te espera en la casa del miliciano ahora mismo. Está bien, dile que voy para allá enseguida. Sí. Eso es algo, Tiso. Ahora ya ves que no puedo. Mira, el viejo viene mañana por la noche. Si quieres, llégate por acá, por la casa. Podemos hablar con más calma, nos ponemos de acuerdo. Que se presente la jefatura. Bien, David. Dime. ¡Dime! Frente a la casa del miliciano, todos los revolucionarios a reunirnos allí. No te preocupes por eso. ¡Que no te preocupes por eso! Sí. Bueno. Bueno, está bien. ¡Hasta luego! Dígame. Necesito hablar con el responsable de aquí. Él está para una reunión con el comisionado. ¿Usted no sabe cuándo vuelve? Si vuelve. Si quiere dejarme un recado. Organizarnos allí para salir a buscar al grupo de chiquitillados, esbirros y traidores que se han alzado contra nuestra revolución. Vamos a demostrarles que el ejército rebelde y la milicia están en confidencia conmigo.
su fábrica. ¿Cómo anda eso? Pero ¿y ese frío, compadre? Mira que son 5 años. Este sí era lo bueno, bueno. Pero un día le cogió tirre a la loma, se perdió. Y hasta el día de hoy. Bueno, ¿tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú haces por aquí? Llegué hoy. Vine por 30 días nomás. Pero tal como están las cosas, creo que me voy de aquí rápido. Pero ven acá, yo no tengo la culpa, ¿no? Yo tengo la sangre envenenada. Y ya vengo. ¿Tú trabajas aquí? Más o menos. Mira, tú sabes cómo soy yo. Tengo un negocio ahí con un pie en Inca y otro en obras públicas. ¿Te pongo una manito en algo si te hace falta? No. ¿Oye? Es que te iba a contar... Necesito verte enseguida. Bueno, pues ya lo está viendo. Cualquier cosa que pueda servirte, yo conmigo encantado. Si quieres hablar conmigo, voy a estar ahí en la esquina, ¿eh? La revolución no lleva prisa. Mira la hora que voy a almorzar. Vamos. ¿Qué es lo que hay? Mira, aquí hay una situación y tú eres la gente. ¿La gente para qué? Vamos a salir un grupo de milicianos para allá arriba a resolver el asunto de los alzados. ¿Y? Tú conoces bien la zona, por dónde vamos. La cosa es que hace falta dividirnos en dos grupos y que tú le sirvas de práctico al que va a subir por Limones Cantero. Yo me llevo conmigo al que va a subir por La Magua. O al revés, como tú quieras. Mira, Laudelino, así de repente eso no va a poder ser. Es que yo no tengo aquí ahora más nadie que le sepa a esas lomas lo que tú le sabes. No, Laudelino, no puedo. Fíjate, es nada más que dejarlos posicionados al lado allá de Magua. Si tú quieres, no tienes que quedarte hasta el final. Pero si no es por el final ni por el principio. Es que yo tengo que aclarar mi situación aquí. Es que lo que yo te planteo no puede llevarse más de 2 días. Ponle tú 3. Mira, Laudelino, yo no voy a trabajar en un lugar donde manda Chano Carrillo. Y si yo no aclaro mi problema hoy mismo, no voy a pasar el mes entero sin trabajar ni aquí ni en Camagüey. Así que ya tú sabes. Bueno, viejo. Y si no fuera por eso, tú está sabes... Está bien, que... Ticho, está bien. Oye, salúdame al viejo, por si no lo veo. Ni te ocupes de reclamar, ¿oís? Porque ahí no hay nada que hacer. Acusar ahora a Chano Carrillo por lo de antes, eso es perder el tiempo. Y a esta altura, aquello no hay quien lo aclare. Date cuenta, tío. Los que son unos mierdas son los que lo sufrieron como el Firro de los Ayala y no tuvieron el valor de denunciarlo en enero del 59. ¿Hubo algo de eso, Roberto? Creo que la cosa no caminó. Imagínate, Ayala dio su dinerito en cuanto vio aparecer a los primeros rebeldes por allá arriba. El Chano se mejoró. Pues primero sirvió de práctico. Y después hasta se alzó. Coño, pero para creer que Chano Carrillo pueda ser revolucionario ahora hay que estar ciego, bobo, loco. Oye, entre nosotros, aquí la cosa no es creer o no creer. Sí. Hay gente que va para donde tira el bache. Eso es como todo. Pero no te ocupes. Tú verás que el agua coge su nivel. Si tuviera que estar aquí al principio, entonces sí que te muere el corazón. El tipo tuvo como 6 meses con los grados de teniente. Teniente. Te lo juro por mi madre. Cuando lo vi así de sopetón y de mandamás, me dieron ganas de matarlo. Acá, chico, parece mentira. Oye, esta cosa hay que cogerla con calma. Además, Chano no vale una desgracia, tío. Yo me lo encuentro a cada rato por ahí por la calle y como si nada. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y ya. Yo no puedo olvidar, Antenor. Ni menos ahora. Yo sé que lo tuyo es distinto, chico. Además, está lo del viejo tuyo por medio. ¿No? Imagínate, ¿qué vas a hacer? Aquella era otra época.
Tú sabes lo que más me jode. Que hay gente que lo conoce y piensa que se le debe dar un chance ahora. Y que se lo están dando. Eso es como todo. Sin embargo, hay gente que a mí todavía me está pidiendo la cabeza. Y hay otra gente que sí, que se ha dado cuenta y que ha comprendido que en aquella situación lo que había era que defenderse para vivir. Y tú lo sabes. Por eso, ¿qué carajo, chico? Va a venirme a pedir cuenta nada y a mí de ninguna de la gente esa que ya... Yo lo saludaba por la mañana y por la noche venía a pedirme los 5 pesos y el arria, ¿no? Para sacar las cosas. Y yo sí que le resolvía. Y después le encontraba tierra para que se defendiera. Por eso que todavía hay gente que a mí me estima. Ya tú, güey. Todo eso es demasiado alboroso. Porque aquí nadie ha trabajado. Y no me han dejado trabajar a mí. Efectivamente, he estado haciendo buen dinero. Pero con tanta movilización me lo han desorganizado todo. Y yo no sé qué hacer. Si tú quieres, a ti sí te puedo incluir en la plantilla mía. No, 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 no. Yo no pienso quedarme. Oye, Tiso Fabre, son 4.75 diarios que te van a quedar limpios. Además, con un ritmo de trabajo normal, sin tanta agitación, y vuelve para Camagüey con un paquete de pesos. Pues mira, si yo pudiera cubrir el tiempo que la brigada haya ajustado con la obra, estaría cómodo. Y así podría regresar con ellos. Está bien, como tú quieras. Como si te quieras mudar para acá ahora otra vez. Si es así, está bien. Ya yo me veía esta noche cogiendo carretera. Ah, compadre, no te me pasme más con los malos recuerdos. Olvídate de Chano Carrillo. Piensa que le entraste con buena pata de cambray. Te encontraste conmigo. Oye, ¿cómo van estas cuatro caballerías? Bueno, mamá. Pero hace falta el ojo largo. Ahora que bajó la presión de la obra, lo que tienes que hacer es aprovechar y meterte de lleno en la finca. Falta mirar. Voy a hablar con Humberto para que te dé 15 días libres. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y están trayendo ya equipo ruso? Y una bulldoza ahí en Santa Clara. Sí. Esto se crucifica por día. Y si no se para a tiempo, vamos a acabar, tú sabes cómo. Con el Estado convertido en patrón de todos nosotros. Ah, pues con la división y los líos que se están formando, ¿se puede hacer saltar a los comunistas? Están pasando cosas. Sí, pero hace falta que pasen muchas cosas más todavía. Bueno, que todo esto es un gran rollo que yo me pierdo un poco. Mira, Chan. Si pasa lo peor, a mí también me nacionalizarán. Y a ti te van a pasar la cuenta. Ya te lo dijo el otro día el hijo del viejo padre. Esbirro de los Ayala. Cuídalo. Y no como si fuera tuyo, que tú eres muy regado. Cuídalo como si fuera mío. ¿Y la lista de la gente de la renta? Mañana antes de irme yo te dejo la relación. ¿Qué? ¿Son muchos? Bueno, no tantos como el viejo quisiera. Don Laureano no cambia. Lo importante no es lo que pagan. El asunto es que lo siguen haciendo. Y eso es un reconocimiento que algún día vamos a tener que corresponder. Así que no dejes que se pierda la costumbre. No, no, no. Eso está hecho. Vienen tiempos difíciles, Chano. Esto va a ser mucho más serio que cuando Batista. Y gente como tú no se debe quedar atrás. Tu tiempo de mayoral ya se acabó para siempre. Parece que
están enredando más la cosa. Y de paso nos enredan a nosotros. Y hasta ahora es más negocio que darnos a dormir en la finca de Belio. Hoy estuve conversando con Oropesa. Él dice que van a venir meses muy duros, pero se siente bien. Sí, claro, él está en lo suyo. Quiere hacer el verde olivo rojo. Bueno, pero por lo menos él siempre sí pensó así. De acuerdo, chico. Pero es lo que complica la cosa, poquito. Aquí las cosas han estado siempre bien complicadas. Es que esta loma siempre ha sido tremenda, Tiso. Ahora aquí hay quien se acuesta miliciano y se levanta alzado. Ahora, esta revolución lo que tiene que acabar de hacer es sacudir bien la mata, como dicen que van a hacer. Mira, aquí entre nosotros, el problema no es sacudirnos, sino aguantar. Que bastante han apretado la mano en todo. Bueno, habrán apretado en algunas cosas, pero en otras hay mucho que hacer. Sí. Empezando por el capataz de la constructora, ¿no? Empezando por ahí, sí. O terminando por ahí. Usted debe comprender que no nos queda un camino fácil. La crisis con piezas de equipo aquí es seria. La intervención no va a poder resolver todos los problemas. La gente no cuida lo que no es suyo. Yo lo sé como nadie. Si eso no mejora. Alguna mejoría habrá de inmediato. Con las intervenciones han ido apareciendo algunas piezas que estaban escondidas. Aquí mismo. ¿Usted sabía que la compañía tenía piezas en otra parte? Bueno, en la fábrica del norte que yo sepa. No, Carrillo. Más cerca. En Santa Clara. No, no. Eso no se nada. Pues las tenían. Y no las traían para acá. Pero bueno, lo que digo. Usted es propietario de cuatro caballerías de tierra. La entrega de la reforma agraria. Además de su responsabilidad como capataz aquí en la constructora. Sí, sí, yo estaba atendiendo las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el problema precisamente, Carrillo. Por una cuestión de principios, la revolución le sitúa a cada cubano un puesto de trabajo. Y por otra cuestión de principios, está en contra de incrementar la explotación de mano de obra asalariada en fincas en la que sus dueños puedan atenderla ellos mismos. En mi finca está mi sobrino. Y personal que usted contrata a jornal para seguir laborando aquí. No, pero yo entiendo que la finca es mía. ¿A qué le discuta eso? Lo que estoy planteando es que usted decida entre atender su finca o quedar como capataz aquí en la constructora vendiéndole la finca de Inra. Pero es que yo desde muchacho he tenido que ver con tierra, con finca. ¿Usted sabe lo que era yo de muchacho, Carrillo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Chico, lo que pasa es que este señor tiene un cargamento ahí y no quiere que se lo registre. Todo eso es mi propiedad. Todo eso está guardado en mi taquilla. Sí, claro. Gasolina, herramientas, dos acumuladores, un taller completo guardado ahí. ¿Qué tú sabes? Está bien ya, oye, compadre. Está bien ya. Se acabó la discusión esta. Ustedes dos lleven todo eso para el almacén. Usted lleve el carro para el garaje y me espera después en la oficina. Bueno, caballero, se acabó esta guía. Aquí hay trabajadores que se quejan de usted como capataz. ¿Qué hay con eso? El que hace trabajar a los demás siempre tiene problemas, en todas partes. Pero ninguno de los que lo critica, ni algo que usted sea una persona responsable y seria. ¿El colmo sería si dijera lo contrario? Ahí hay gente que solo trabaja bien cuando se está arriba de ellos. Y a mí me pagan. ¿O me pagaban para eso? En definitiva, Carrillo, usted era un explotado más de los Ayala. Pues yo no me considero explotado por nadie, nunca. Eso lo discutimos en otro momento. Ahora, Carrillo, yo quiero proponerle algo. Quédese trabajando en la constructora, digamos, un par de meses y decida.
Lo que es imposible que usted sea propietario de 40.000 matas de café. Son 60. Son 60.000 matas de café. Como si son 80.000, Carrillo. Usted decide a qué se dedica. Si le interesa más la finca, bien, cesa su responsabilidad aquí en la constructora. ¿Y se sabe si el ingeniero estaba enterado de esto? Allá la gente inteligente sabe que sobran razones para esto. Bueno. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a pensar dos o tres días y le traigo la respuesta. ¿Lo va a pensar aquí o en la finca? En la finca, para ir arreglando las cositas. Está bien, como usted quiera. Si tiene alguna preocupación, no deje de plantearlo. Es más, se puede gestionar un traslado suyo para igual responsabilidad en otro punto de la provincia. Bien. Yo lo veo en tres días. Una última cosa, Carrillo. El jeep ese que usted anda, consta en los inventarios como propiedad de Ayala. ¿Es correcto eso? Sí, así mismo es. Entonces hace falta que lo dejen en el taller antes de irse. Para la revisión del inventario que estamos haciendo. Compañero, ¿van vueltas y va acá? Sí. ¡Arriba! ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Un poco. ¿Y de la gente alzada que se sabe? Está localizado, está localizado. Lo que ahora nos dijeron como atrochamiento. ¿Por dónde? Por el abajo, por detrás de Barajagua. ¿Esos son bolas? También nos dijeron que ayer hubo otro en Puerta de Caracusey. Ese de Caracusey fue el domingo. Aquí ya no se sabe quién le va a poner el cacabel a casa. No ande creyendo usted en eso. Aquí sí nos van a venir a bailar a casa del tronco. Eso es verdad. No, y con los hierros rusos eso, no hay problema que vaya. Checo. ¿Eh? ¿Esto es un checo? Yo estoy con usted. Aquí hay gente que aparenta lo que no es. Y en cuanto tengan un chance. A mí que era ruso. Dicen que los hierros rusos esos son imponentes. ¿Usted ha tirado con ellos? No, aquí hay gente que se dice revolucionaria y lo que debieran estar es fusilados. Más largo, más largo. Pasa, Charlo. ¿Cómo anda? ¡Ay, coño! Usted sí que es un tipo importante ahora. Bueno, esto es lo suyo. No es lo tuyo. ¿Paso ordinario? Vamos, Chano Carrillo, que no es tiempo comer mierda. Tienes razón. Es tiempo de echarle mano al café. Si no me apuro, se me viene abajo completito. El mío tampoco anda muy bien. Ah, pues, no se descuide. No vaya a ser que el INRA se le disguste y le corte el crédito. Oye, ¿qué coño te pasa a ti, oye? Déjeme descargarle un poco a ver si no revienta. ¡Extraordinario! ¡Qué manera de cansarse a esta hora! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡José Bautista! ¡Oye! Aguanta que aquí hay una disciplina. Bueno, viejo, cuando rompan esa fila, tráigalo acá, que todavía tenemos que echar un buen rato. ¿A echar para dónde? ¡Coño, para la casa! Bueno, pero esto es voluntario, no es voluntario. ¡Es voluntario para esto, no es un juego! ¿Y? ¿Cómo me ve? Bien. Puede ser un instructor de milicia. Aunque yo soy más nuevo que usted, Serafín. Óigame este consejo. Mande a todos estos muchachos para casa. Que hay mucho café que recoger y mucha hierba que chapear para perder el tiempo y el dinero en estas cosas. A mí me obligaron a decidir y decidí. Vengo a atender mi café. Te obligaron. No te hagas el santo. Llámalo como quieras. El hecho es que no me dejan atender en mi finca. Como a mí me da la gana. Tú lo que quieres es ser un Ayala en chiquito. ¿A quién es lo que quieren, coño? Todo el mundo igual y trabajando para el Estado.
Tiso. Tiso. ¿Qué pasa? Oye, vamos por un momento, que hay una gente que quiere plantearnos un asunto. ¿Qué cosa es? Afuera te digo. Mire, teniente. Este es el otro compañero. Tiso Fabre. El teniente Oraña. El teniente me estaba explicando la situación que tiene. Se echaron detrás de unos alzados de ayer por la tarde. Y cuando lo tenían ahí cerquita, los tipos se le corrieron por un trillo. De eso que tú y yo conocemos. No son de esta zona y quieren virar para allá, para Pico Tuerto. Para reunirse con su pelotón. ¿Con la compañía? ¿Cómo sí? Con la compañía. Acá el compañero de la finca me dijo que ustedes dos sabían llegar hasta allá. Bueno, pero tú ahora le sabes más a esta loma que yo. El problema de nosotros es que tenemos que salir enseguida para allá. Si vamos a poder buscar un práctico, se nos va la noche. Tiso, yo preferiría que fuera usted quien nos ayudara. Mantenerme es imprescindible mañana aquí. De aquí para allá no hay ningún peligro. Los asados se han movido en vueltas y vacos. No, eso lo de menos. No, por eso no. Mira, el problema es que yo hace muchos años que no camino por esa loma. Pero los trillos son los mismos. Bueno, la verdad es que el tiempo no pasa en vano, ¿sabes? Yo podría ir. Bueno, lo del traslado de mercancía va a tener que quedarse para pasar mañana, Belio. No, ¿qué va? Eso nos haría fallar nuestro compromiso con el INRA. No, mira, mira. Si es así, yo voy. Se hace el esfuerzo. ¡Párate, coño! ¡Ya no soy yo, Humberto! ¿Qué recibes tú a tu socio? Yo estoy viendo de todo en el escambray. Tengo el jeep atascado ahí abajo. Está bien, no hay problema. Te tiras por aquí y mañana temprano lo sacamos. Aquí hay comida, si tienes hambre. No, no me puedo quedar. El problema es que necesito que me saques unas cajas que tengo en el jeep. ¿Y tú para dónde vas? Yo tengo que seguir a pie a esta crucecita, a avisar. Son unas cajas con un poco de dinamita para el trabajo de la cantera. Tú sabes cómo está la cosa y cómo están conmigo. Mira, Humberto, yo soy de todo en el escambray. De todo menos de mierda. Tú no me vas a complicar porque tú quieras. Yo soy el que coge mis complicaciones, ¿me oíste? Así me encaja un cartucho. Coño, Chano, para... ¡Coño, nada! ¡Habla claro! Mira, Chano. Yo sé cómo tú eres y por eso vine a ver... ¡Coño, tú sabes cómo yo soy! Ayala me dijo que cualquier cosa podía contar contigo. Tenía que entrarte así porque no te puedo estar dando muchas explicaciones. ¿Oye, qué traen esa caja? Un poco de dinamita y unos cuantos fusiles para guardar por dos o tres días. Nada más que eso. Trae esa caja, Humberto. Yo espero aquí. Por ahora yo guardo caja. ¿Quién tú eres? Yo los traigo.
Es el pelotón del teniente Braña. ¿Y la gente Martín qué? Uno oye que él dice que no sabe, que solamente lo trajo. Sí, es él. ¡Braña! ¡Braña! ¿Cuántos son ustedes? Si no se ha perdido ninguno, somos 15. Allá abajo hay comida, llévalo. Vamos. La Dirección Nacional del Movimiento está de acuerdo en que nadie es mejor que tú para recibir este obsequio. Con esto reconocemos tu valor y firmeza en la lucha contra el castrocomunismo. Esto viene de Miami. Te lo manda Ayala. Tú te quedas con la mía. ¿Qué te parece? Está bien. Está bien. Ustedes son los Reyes Magos. Con esto no hay interferencia posible, ni más tiempo que valga, ni nada, ¿eh? Ya veo, ya veo. Y ya verán cuando lleguen las armas que les vamos a mandar. Con estos anticipos, se puede tener confianza. ¿Viste esto? Sí. Esto es bueno para ti, para ustedes, para Chano. En 30 días vas a estar en el parque de Manicaragua haciendo los cuentos de lo que está pasando ahora. Pero es que esto aquí en mi finca me compromete, Plinio. Pero si te entra el tembleque, yo mismo voy al parque y te desprotejo todo. Acaba ya de tranquilizarte. Que mi mujer se me va a volver loca de los nervios. Preocupaciones me están preocupando. Es que esto no es un juego, Chano. Es juego y del bueno. Y todos los que tenemos esto en la mano estamos apostando mucho más que tú. Mira a José Bautista, ¿dónde está? Plinio, yo estoy dispuesto a colaborar con ustedes, pero estas cosas... ¿Qué dice Ayala? Trabaja mucho. Están cosas importantes. Dice que nos vamos a ver más pronto de lo que yo me imagino. ¿Está contento? Lo hablé con él dos veces allá. Dice que esta vez no hay quien le jorobe el timón a lo que viene. Porque va a estar en primera línea. Realmente Ayala es un hombre que ya está muy bien conectado. Don Laureano murió. Ah, sí. El padre. Figúrate. Un hombre viejo que de la noche a la mañana se lo quitaron todo. ¿Y cómo tú ves la cosa? Todo lo que te dice Ayala ahí puedes creerlo con eterna confianza. El exilio está ardiendo, Chano. Yo lo vi. Y te aseguro que no pasan 30 días sin que fuego llegue a Cuba. ¿Pero qué se dice de nosotros? Ya tú lo oirás esta noche. No pasa día sin que se hable del Escambray. Y ahora con la coordinación, vamos a informar diariamente de todo lo que están haciendo ustedes aquí.
De ti ya se habla. Todo lo que hayan contado es poco. Tú ten la seguridad que a los que seguimos peleando en esta loma después de la ofensiva que nos metió el gobierno, hay que condecorarnos. Bueno, eso viene. Ah, pero es bueno que tú lo sepas. Y es bueno que lo sepan también los que hablan por radio allá afuera, porque aquí no ha sido igual en todas partes. Y que en esta zona donde ha operado como jefe Chano Carrillo, los milicianos se contaban por miles y no pudieron agarrarlo. Porque aquí hay algunos que han estado todos estos meses metidos en cuevas, sin salir a coger ni sol ni luna. Y yo sí me monté en este caballo y no eché para atrás. Ni con los tiros ni con los recaditos que me mandaban para que me entregara. Ahí tienes lo prometido. ¿Qué te parece? Para el carnaval que voy a encender aquí, no es mucho. Con estas cosas, la cosa cambia. Con ese hierro yo le entro a Nicaragua y pongo a correr a todo el mundo. Aquí lo que hace falta es decidir. Déjate de tu alarde. Y aquí arriba hay cosas más importantes que tirotear a Nicaragua. Aquí hay gente que se ha vuelto jíbara por toda esta loma, compadre. Y cuando ven un pedazo allá no se ponen a temblar. Tú lo que tienes es pesadilla con la loma desde el año 57. Aquello fue otra cosa. Allí se rendían los oficiales, no yo. Cuéntale. Cuéntale tu historia en la Sierra Maestra. Pero me queda el consuelo que yo no ayudé a este gobierno en nada nunca. Ve anunciando para allá afuera que el valle de Río Negro se va a limpiar de comunistas en 30 días. Chano Carrillo y su tropa se encargan de eso. Celestino está ahí y quiere verte enseguida. ¿Sí? ¿Ahora qué te pasa? Candito se acaba de ir de casa. ¿Y qué? Le dijo a mi mujer que había venido a ver si había enfermo. Y eso fue porque vio la luz de la camioneta. ¿Y qué le dijo tu mujer? Mi mujer le dijo que yo había salido, que me esperara, pero que volvía rápido. No quiso. El hermano de Candito es compadre tuyo. Él no cree en eso, Chano. Hay que agarrarlo antes que avise. Nos va a desgraciar. ¿Y si le hablamos? ¿Qué tú crees? Él se ha vuelto muy fidelista. ¡Candito! ¿Quién? Soy yo. Celestino. ¿Por qué no me esperaste? ¿A qué te iba a esperar? Tú y yo tenemos que hablar como familia. ¿De qué? De lo que viste esta noche. Yo no he visto nada esta noche. Tú viste la camioneta, yo también. Yo solo vi las luces de un camión y más nada. Yo no soy bobo, dime lo que piensas. Mañana hablamos. Oye, no, tiene que ser ahora. Tú estás metido en las patas de los caballos. Tú tienes que callarte eso. Por mí, por ti y por la familia. Tú tienes parientes que están con nosotros. Ellos tienen sus ideas y yo tengo las mías. Y eso es aparte de la familia. Si habla, lo traiciona. Tú eres el que tienes que hablar. Mañana ve por casa. Yo respeto tus ideas.
Lo que quiero es que no te me atraviese. Eso es lo que tú me tienes que garantizar. Yo tengo mi forma de pensar y no voy a cambiar. Ellos te han visto muchas veces cuando bajas al caserío. Si hubieran querido hacerte daño, te hubieran cogido muy fácil. Mira, záfate de eso mientras tengas tiempo. Por ti y por tu familia. Hace tiempo que me estás vigilando. Me quieres echar para adelante. ¡Chivato! No te pongas terco y suelte el machete. No hace falta que lo suelte. Guárdalo. Lo vamos a conversar. Chano, si me matas, te jode. Aquí nadie va a matarte. Lo que hace falta es que vengas con nosotros. ¡No me tiren! Chano, aquí no. ¡Ah, yo voy a tirar! Ni aquí ni en ningún lado. No me compliques la vida y ven con nosotros. Chano, te fusilan. ¿De verdad que te fusilan? Y se te acaba tu último chance. ¿Qué chance de qué? Yo no necesito chance de este gobierno. Yo soy el que te está dando un chance a ti. Y tú te estás buscando otra cosa. ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Este tipo no va a poner condición de comer machete? Mire, entreguen las armas y salven el pellejo. Ahora. Tiene que ser hondo. Lo que le traigo es un arsenal. Si los alzados le toman la finca, a mí me degradan, pero usted se va a tener que mudar de la Cambrai. Bueno, si tiene duda, ya puede estar cargando con todo por donde vino. No, 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 yo nada más digo lo que me dijeron. Pues dígale al que se lo dijo, que el velorio y el entierro de Serafín Castaño es aquí. No, 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 el problema no es morirse heroicamente, Serafín. Eso está por descontado. El asunto está en que los alzados no se pueden llevar ni un fusil ni una bala. ¡Bala no! Pero plomo todo que ellos quieran. No le busque la lengua al viejo, que hoy tiene el día malo. ¿Malo? ¿Hoy? El día que va a dejar de ser cacique de la zona para convertirse en su jefe militar revolucionario. Bueno, cacique o no, de lo que sí usted puede estar seguro es de que Serafín Castaño nunca se destiñó aquí en la tierra. ¡Fabre! ¿Qué? ¿Ya se decidió usted? No, no me decido. Yo nada más le digo esto. Ahí detrás de esa loma hay una finca que da grima a ver cómo tiene el café, compadre. Da ganas de llorar. Y dice que el que la tenía ya no anda por aquí. Fue para el norte en una lancha. Ya nosotros nos mandaron recado. El que manda recado no va. Usted debería darse una vueltecita por esa finca que yo le digo. A lo mejor va y le gusta. Miren, yo de fincas y de café estoy ya de regreso. Y a mí también me dan grima muchas cosas. Pero las ganas de llorar se me quitaron hace rato.
Hasta el tacón. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Te desmovilizan, te vas, te quedas. ¿Qué vas a hacer? Me están proponiendo pasar la cola de sargento. A lo mejor va y reengancha. Como sargento yo no te quiero en el cambray. Sargento sobra por acá. Pero faltan en otra parte. Y yo aquí estoy de paso. Déjate de estar renegando de esta loma. Que gracias a ella ha recuperado tu prestigio a media. ¿A media? Pregúntale al jefe de mi pelotón para que él le haga los cuentos. ¿Tú tienes aquí tu cuenta pendiente como campesino? La única cuenta que yo tengo aquí pendiente. Usted sabe muy bien cuál es. Ahí sí estoy a media. Es que tú nunca vas a entender. Mire, Serafín, ahora es muy fácil entenderlo todo. Pero hace 6 años, usted y Oropesa nos mantenían la esperanza con algo que tenía que venir. Pero que ni usted ni él sabían por dónde. Mucha ventaja. Además, la lluvia complicó más la cosa. Yo lo sabía. La compañía de Charco Azul siguió a ver si les cogía el rato. La cosa no era caerle atrás. El desespero por agarrarlo nos hizo espantarlos. De eso mismo queríamos hablarle. Gente, se les puede pasar la cuenta y rápido. Hay que provocarlos ahora, que seguro que se han envalentonado. Lo que teníamos es que haberlo esperado en una finca de esta zona donde tienen colaboradores. Y hubieran caído ya. La proposición que nosotros traemos tiene que ver con eso. ¿Qué proposición? Yo he estado pensando mucho en todo esto. En si me voy o si me quedo. He estado hablando de eso con Danilo. Yo lo que quiero es pedir mi finca, la que tenía Chano, pero nada más que por un tiempo. ¿Por un tiempo? ¿Y qué tiempo es ese? Hasta que piquen y se lancen. Quédense en el escambray. Quédate aquí. Pero no para ser el cebo que atraiga a Chano Carrillo. Eso es una tarea de revolucionario. Y yo lo soy. Y él lo es. Tú eres revolucionario, pero a gente como tú esa tarea no le asienta. No enredes las cosas, que metiéndome en esta finca me la estoy jugando de lleno. No te metas. Quédate a trabajar aquí, que es lo que hace falta ahora. Ya eso pasó, Serafín. Yo fui campesino. ¿Esto fue tuyo? Sí. Fue mío. ¿Y
no crees que pueda volverlo a hacer ahora? A Chano Carrillo se le dio la propiedad por todo esto. Y se la dio la revolución. La revolución se la dio y la revolución se la quitó. ¿Que no puedes entender eso? No. No puedo entender que se la hayan dado una vez. Esto era mío. Y cuando yo me fui de aquí, podía haber sido de cualquiera, pero nunca de Chano Carrillo. Era justo que se le diera una oportunidad. Esas cosas pasan y a veces pasan bien. Si la familia de Chano no se hubiera ido para el llano... Y siguieran aquí trabajando sin hacer contrarrevolución, ¿no estaríamos acá? ¿Estaríamos hablando en otra finca o no? Para serle franco, esta es la que me da por la vena el gusto. Tenso. A ti y a tu padre le robaron esta tierra. Pero para mí ustedes la perdieron por lo que hicieron después. Y no te estoy hablando de papeles. Te hablo de otra cosa. ¿Quién se los iba a decir? Esto es un avance de negocio. Dentro de poco venimos a pasar la completa. No te engañes, Chano. Ellos tienen armas y tienen gente. Pero aquí estamos. Y cuando venga lo que viene, ya verán. Esto no es como antes, Chano. Este gobierno sí tiene pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde está que no lo veo? Yo sí sé cómo la gente con la política, Leoncio. Mira. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo Fidel Castro! Y ahora cuando vengan ellos,
hacen un mitin y aplauden a Fidel y al comunismo. Caliente el café. Y espabílese. ¿Qué dice, Chano? Vienen dos camiones de soldados de milicia. Negocio, cara. ¿Qué va a pensar ahora la milicia con el que tuvimos aquí, que no te pasó nada? A nosotros nos han considerado, Chano. Y a usted también lo consideraron. ¿Y este qué? Este. Este está cansado. Ya dejó de josear. No quiere estar con nadie. Bravo contigo, Chano. Y yo con ellos. Se hicieron cooperativa con lo tuyo. ¿Qué me hicieron qué? ¿Cómo es la cosa? No. Anoche trajeron eso por aquí. Dicen que allá en lo tuyo se metió tú y su padre con otra gente. Y hasta dicen que un hijo es Serafín. Ahí lo tiene, coño, cogiéndose lo que no es suyo. Así que ese hijo de puta se metió, lo metieron en mi casa. Usted no debió haber sacado a la familia, Chano. Cállate, no tenía futuro con este gobierno, Chano. El futuro que me ofrecían los comunistas me lo paso, Leoncio. Yo soy el que le voy a dar futuro a ellos. En mi casa, coño. ¿Qué tú piensas, Chano? Aquí se está jugando el duro. Ese padre es un echadito para adelante. Lo voy a hacer mierda como a su padre. ¿Nosotros qué hacemos? Lo de ustedes por el momento es quedarse aquí. Serafín bajó al pueblo a buscar orientaciones. Parece que la cosa es en grande. Dile a Serafín que avise rápido cualquier cosa. Bien. Que nos manden un radio para acá. Perfecto. Bueno, ¿qué? Muy cambiada. No, muy cabrones. Se han preparado. Ah, pero no se imaginan lo que les viene encima. Han puesto el café bonito, Chano. Ese café lo voy a recoger yo. Chano, partirle un hijo a Serafín Castaño es mala. Con ese viejo ya no hay arreglo. Si en esta queda un castaño vivo, es que no se va a fondo. ¿Tú a dónde vas? Voy a llegarme hasta casa de Serafín a ver cómo andan las cosas y enseguida vuelvo. De aquí no se puede ir nadie ahora. ¿Y si Serafín se olvida de nosotros con todos los líos que debe tener? Al viejo no se le olvida nada. Pero es que aquí sí estamos sin hacer nada. Aquí lo que se sobra es trabajo. Ahora lo importante no es el trabajo, Tirso. ¿Qué sabes tú lo que está pasando ahora? Yo me voy. Tú te quedas. Hay que quedarse, Danilo. Hacemos falta, seguro vienen a buscarnos.
es muy disciplinado por aquí. Aquí el responsable soy yo. Y ya tú oíste las orientaciones de Serafín. Yo lo que quisiera saber es qué vas a hacer tú cuando se acabe Chano Carrillo. Yo sentirme muy tranquilo. Muy tranquilo y muy aburrido para toda la vida, ¿verdad? Está bueno ya que estás hablando de más. Bueno, vamos a dejar eso para cuando se acabe la invasión y se acabe Chano Carrillo, ¿no? De acuerdo. Vamos a seguir con la chapea. Tú coge el campo este que yo voy a coger este. Coge tú aquel de allá. ¡Hey! ¡Usted! ¡Compañero! ¿Qué desea? Traigo un recado de Serafín. ¿Qué dice? Me dio un radio para que se lo trajera. Dice que no se muevan de aquí, que mañana por la tarde les mando orientación. Pase. Que un fidelista se va a caer tan rápido. ¿Y tú de dónde vienes? Del caserío. ¿Quién te mandó para acá? Serafín Castaño. ¿Y qué se sabe del desembarco? No se sabe mucho, ¿verdad? Claro, porque te saca los dientes. Tú cubre ese lado. Así es que estás amenizando de la vida a estos hijos de puta. Lo mandó Serafín Castaño, ya no. Estás de lleva y trae de los comunistas. Estás peor que antes, Chano. ¿Tú sabes que le debes 2 años de renta a los Ayala? No hay nadie por aquí, Chano. Ven a estar para el café. Óyeme, cacho de cabrón. Tú eres el único que tiene un tilín para salvar la vida aquí. Espabilate rápido para que llames a tus 2 socios para acá. Eso es lo único que tienes que hacer y es lo único que te puede librar de un plomazo en la cabeza. ¿Estamos? Danilo está tenso. Los 3 estamos tensos. Pero él se siente como en jaula. Yo también. Pero bueno. ¿Será de nosotros? ¿Qué coño estará pasando? ¿Qué tú crees? ¿De qué? Eso de ir Danilo a casa de Serafín. Vaya, él tiene razón. Creo que lo que tú decidiste es lo que hay que hacer.
Yo no quiero que se piense que yo estoy aquí solo por la que Chano me debe. Yo no lo pienso, Tirso. Ernestino, tráeme el radio. Tú recoges. Tú vete para allá. Cuida ya también. Ahora tú lo vas a llamar con él. Y le gritas que te lo mandó Serafín. Y tú con él. Tranquilo. Si te falla la actuación, o te pasas de listo, te acribillamos. Y a ti también. Si se portan bien, pueden hacer el cuento. Esto no va a salir bien. Va a empezar a gaguear y se van a dar cuenta. Tú cuida donde te mandé. Vamos, sigamos para allá abajo con cuidado. Lo sorprendemos. Allá abajo se pueden escapar en el materío. Y yo quiero hablar con Tirso Fabre antes de acabar con él. Tú estás complicando esto demasiado. Aquí hay cosa más importante. Coño, Eustaquio, tú me estás llenando. ¡Cuidado! ¿Qué tú haces aquí? ¡Duro con ellos!
Trae más balas. Ya viene para acá una escuadra de la compañía del Nicho. Llegó una citación de tu batallón y del de Danilo. Te tienes que presentar esta noche en Cumanayagua antes de las 12. Pero creo que tenemos tiempo. ¿Por dónde cogieron? Yo vi todo lo que hicieron. Ellos me obligaron. ¿A dónde fueron? Para la finca El Manantial. Llévenselo para el caserío. Esa es mi casa. La cuenta tuya salió cara. Cuando todo esto se termine, me voy a buscar yo solo, donde quiera que se meta. Prisioneros políticos.
haciendo, Tirso Fabre? ¡Esto se tiene que caer! No, Chano. No se cae.